Hola. Muy buenas tardes, MSLGER. Bienvenidas, bienvenidos a Casa Árabe. Soy Karim Hauser, coordinador de programas culturales aquí en esta institución. Hoy es un día particularmente feliz para nosotros porque se ha hecho público el premio Sheikh Zayed y nos han otorgado el premio a la personalidad cultural del año por el esfuerzo que hacemos, bueno, que hemos hecho a lo largo de nuestra historia de 17 años por acercar el mundo árabe a España y viceversa. También, bueno, han sido un par de semanas complicadas porque quien conozca la institución se habrá dado cuenta que también hemos sido objeto de un ciberataque que pues ha dañado nuestra página web, nuestros archivos y demás. Y estamos pues poco a poco recuperándonos de eso. Ha sido un trago difícil. Bueno, estamos también por ello un poco atrasados en nuestros aspectos técnicos, pero esperamos que todo vaya bien, inshallah, todo ruede. Y bueno, si no, también somos muy buenos para la improvisación. Contamos además esta tarde con bueno, un elenco para poder presentar este teaser, esta investigación en curso sobre Ziryab, que es un personaje muy querido por esta casa, por justamente la importancia, la trascendencia, el legado y el simbolismo que tiene este personaje, realmente muy completo, muy digamos, inspirador, una fuente de inspiración para no solo la gente de su época, sino para nosotros en este siglo XXI. El acto va a consistir en un recital del laudista Sirio James Vitar, que nos va, digamos, a poner un poco en ambiente, y luego podremos ver el teaser dirigido por Alan Cantos. Y también podremos escuchar un poco más sobre esta figura y sobre su contexto histórico de la mano de Eduardo Manzano. Así que, bueno, James, y luego, por supuesto, tendremos la oportunidad de charlar un poco con vosotros si tenéis preguntas o cualquier tipo de duda o comentario para nuestro panel de invitados. Muchas gracias, James, por favor. Thank you.
icon of art, the established music institute and fashion for mix the culture together, the religion, about the art, about the food, the details of life and different side of his life and of the life around him. Everywhere in Baghdad, I think it's necessary and very important to be grateful about Zia. Había cilantro y compartíamos todas las culturas, judíos, cristianos, musulmanes. Alimentemos por ambas partes el estómago y el alma, ¿no? Un poco nuestro objetivo.
In London called St. Luke's. Just about to go and do a concert of John Dowland songs, and I have to say I'm a little nervous. Sweet love does now invite thy graces that refrain to do me due delight to see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweeter sympathy. To see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweeter sympathy. Thank you.
Bien, vamos a esperar que nuestro técnico Martín os coloque los micrófonos. Bueno, vamos a empezar este coloquio sobre Ziryab y su huella. Hemos visto, bueno, ese teaser que nos va seguramente Alan a poder profundizar un poco más sobre, digamos, las motivaciones detrás de esta investigación. Abul Hassan Ali ibn Nafi' fue un poeta, gastrónomo, músico y cantante musulmán, más conocido con el apoyo de Ziryab, Mirlo, como hemos visto ahí, en árabe, emulando probablemente así el color de su piel y también la voz melodiosa de este ave. Recibió una sólida formación literaria y científica, especialmente en geografía y astronomía, y aprendió música en Bagdad, con el célebre cantor Ishaq ibn Ibrahim al-Mawsili durante el califato de Harun al-Rashid. Eso en el siglo IX, efectivamente. Él nació en Mosul, en Irak, y falleció en Córdoba. Y bueno, pues durante ese siglo IX llega al califato de Córdoba un personaje que realmente es irrepetible y que va a revolucionar una serie de disciplinas y artes, como pueden ser la música, el canto, la percusión, pero también la gastronomía y las costumbres. Vamos a dejar que nuestros dos invitados de hoy, nuestros dos panelistas, digamos, nos lleven por este viaje a través de Ziryab o los Ziryabs, como también lo presenta Alan. Alan Cantos tiene una experiencia multidisciplinar. Él es físico y oceanógrafo y también ha sido director del Comité de Apoyo al Tíbet en España. Es un apasionado de la música y del cine. Ha trabajado como investigador sobre temas del océano y durante más de 20 años también por el Tíbet, causa por la que recausa fondos y organiza actos culturales a favor de los derechos humanos. Como investigador ha participado en numerosas campañas y proyectos científicos privados y públicos de oceanografía financiados por Estados Unidos, la Comisión Europea y el Ministerio de Medio Ambiente en español. También ha realizado diferentes labores en un documental y dos películas en África con el director Gerardo Olivares. Una es sobre inmigración llamada 14 kilómetros, que se rodó en Níger y Mali, sobre esas caravanas, y también en el Tíbet en el año 2005, en la cual coordinó la banda sonora. Eduardo Manzano, quien no lo conoces, pues un amigo de esta casa y profesor de investigación en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Ha sido profesor invitado en las universidades de Oxford, de Chicago y de San Andrews. Su trabajo se ha concentrado sobre todo en la historia del Andalus y en las implicaciones sociales de la historia y de la profesión del historiador. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación centrados en ambas temáticas, sobre las que también ha publicado gran número de artículos y capítulos de libro en publicaciones tanto fuera como dentro de España. Entre sus obras destacan La corte del califa, Cuatro años en la Córdoba de los Omeyas, que ha sido traducido al inglés y al alemán, Conquistadores, Emires y Califas, los Omeyas y la formación de Al-Ándalus, The Iberian Peninsula and North Africa en el New Cambridge History of Islam, y bueno, varios más. Su nuevo libro, España Diversa, Claves para una Historia Plural, aparecerá publicado en este mes. Ha salido ya. Bueno, enhorabuena, Eduardo. Entonces, os traemos novedades editoriales también.
Y bueno, pues aprovecho de una vez para presentar a James, a quien hemos visto al principio y que veremos también al final de este acto. Él es nacido en Masyaf, Siria, en el seno de una familia de tradición musical. Aprendió música desde edad muy temprana, de la mano de su padre, y desde que tiene 10 años ha participado en numerosos conciertos y festivales, formado parte de conjuntos de música árabe clásica y también compañías de baile y teatro. Reside en España desde el año 98, formando parte de esta escena cultural y musical madrileña y diría yo hispano-árabe, y es alguien con quien colaboramos también muy de cerca, amigo de esta casa. Así que bueno, pues bienvenidos a todos vosotros. Por favor, Alan, arranca con un poco contextualizando este teaser que hemos visto. Esto ya lo coge todo, ¿no? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es dar las gracias efusivas a Casa Árabe, Madrid, a Cristina Juarranz, a Karim Hauser y a Ruth por toda la ayuda, y a Martín, que está por ahí dirigiéndolo todo, porque realmente es una oportunidad única para mí, una puerta que se abre a una institución que, como ha dicho Karim antes, pues es la representación de lo que quiero decir en este proyecto. Entonces, primero quizá os digo lo que este proyecto no es. No es un proyecto solo sobre la vida de Ciryá, porque eso ya está bastante, es bastante conocido. Y tampoco está acabado, como me han dicho mucha gente, que se creían que venían a un estreno con palomitas. Es un proyecto que está empezado, que tiene una sólida base, pero que necesita, digamos, un empujón para terminarlo y, sobre todo, terminarlo lo antes posible, porque llevo bastantes años pues desarrollándolo, pero sin suficientes medios. Cuando he estado en Hollywood ahí buscándome la vida y viendo productores, es curioso porque también me han dicho lo que es. Bueno, lo que es y lo que no es. Parece ser, dicen los expertos, obviamente, como ha descrito Karim, yo no soy experto, soy si acaso un intruso en el mundo del cine, y bueno, tengo la experiencia que tengo, pero no toda. Entonces, dicen que es un proyecto cultural, que es un proyecto de pasión, que es bueno. Y luego dicen que no me preocupe porque, a pesar de eso, tiene su nicho en la industria. Entonces, yo lo que pretendo es hacer una reflexión amena sobre nuestros orígenes y sobre la mezcla de cultura, de las culturas. Y sobre todo, quiero un poco describir como oceanógrafo cómo viaja la cultura. Siempre con todo lo que he leído y a Eduardo Manzano, que me ha inspirado también, y muchos otros, y lo que he viajado, me doy cuenta que la cultura viaja de una forma no bastante similar a las corrientes marinas, y de formas previsibles, pero no del todo. Siempre hay sorpresas, siempre hay ramales que no te esperas. Es el factor humano. En las corrientes marinas es el viento, el mar, la sal, y aquí pues son otros factores, pero el caso es que les podemos seguir en la traza a las culturas, y un poquito yo intento que seamos capaces de celebrar la mezcla que hay en nosotros y en la mayoría de las culturas, y no singularizar tanto o apropiarse en exclusiva de méritos y descubrimientos que son de otros o de muchos. Y yo me doy cuenta que la historia que nos cuentan en el colegio y dentro de cada cultura, a mí como científico, como observador, me parece que le falta algo, que hay algo que no nos cuentan. Entonces, he querido mezclar mis pasiones, que son la música y la comida, y las partes de nuestra cultura en donde está representada esa mezcla. Intentar seguir, ¿por qué no se habla suficiente de dónde viene esto? Yo hace tiempo que lo primero que pregunto a la gente es, ¿cuál es tu mezcla?
y fijaros que me estoy dando cuenta que a todo el mundo le encanta la pregunta, pero nadie la hace. Pero cuando preguntas, sobre todo si lo haces de buena fe, inmediatamente la gente instintivamente empieza a contar, pues mis padres, mis abuelos, y entonces de repente ves que se hilvana una historia fascinante que viene de muchos sitios, no digamos pues en Estados Unidos, pero en prácticamente todo el mundo occidental, salvo que te vayas a sitios muy remotos de tribus no contactadas o muy aisladas, la historia que nos precede es fantástico, pero es que no solamente es la historia, es la comida, la música, las recetas de cocina, las costumbres. Y entonces he elegido la figura de Cid Yap porque, como dice Karim, es una figura irrepetible de hace 1200 años o algo así, luego me corriges, que consiguió revolucionar toda la cultura de Al-Ándalus con cosas que él había aprendido naturalmente, aparte con su talento y las mil canciones que conocía de memoria y lo virtuoso que era en el laúd, simplemente transmitió a los emires omeyas, a uno en particular, Abderramán I, Abderramán II, que inmediatamente se dio cuenta que Cid Yap era su compañero perfecto, porque Abderramán II no le interesaba tanto la guerra y se interesaba mucho por lo que podían hacer en ese momento en Córdoba. Y entonces se hicieron literalmente colegas y le abrió la alfombra roja para que desarrollara todo lo que él sabía que ya había en Bagdad, que ahora lo asociamos Bagdad con la guerra, con el islamismo radical, con invasiones, y todo se termina contaminando y nos olvidamos que todos esos países que ahora vemos como peligrosos o amenazantes, como Irán, Dios mío, hablar de Irán a veces hasta da miedo, ¿no? Cuando oyes los noticieros, a los políticos. Entonces todo está un poquito manipulado y a mí me apetecía hacer algo en donde celebráramos esa mezcla que llevamos todos. Siempre digo que nadie se pelea después de un buen concierto, después de una buena comida, después de un baile. Entonces me di cuenta que el lenguaje que tenía que utilizar para transmitir este mensaje era el mensaje de lo que nos gusta a todos. ¿Quién se pelea o empieza una guerra en un museo o viendo una catedral? Lo que hace la cultura es emocionarte. Y cuando encima esa cultura tiene detrás cosas con las que te identificas o familiares con los que te identificas, yo veo que la gente le fascina. Está ahora muy de moda lo del ADN y la gente se vuelve del revés cuando se entera de todos los sitios de donde puede venir. Y a mí eso me parece sano. Entonces, yo creo que la cultura, como digo, se transmite como un río que va dejando semillas y se transmite a través de personajes. Y esos personajes pueden ser gente con mucho talento, refugiados, soldados, o sea, puede ser, ¿sabes? Pueden venir de muchas formas. Y lo que a mí me ha fascinado es que dejan su semilla y luego al cabo de décadas o siglos eso se convierte en propio. Entonces es como si la cultura tuviera la capacidad primero de crear una sensación de paz y nunca de guerra. Y que luego, pues, por ejemplo, el alfajor, las habaneras, el son, todo eso tiene una historia que a mí me parece fascinante, que el alfajor los argentinos lo celebran como lo máximo, pero es que el alfajor también fue castellano, lo trajeron los castellanos, pero los castellanos lo aprendieron de los árabes, unos lo freían con manteca, los cristianos, a los árabes les horrorizaba, sobre todo en la época islámica, y luego el argentino pues le añadió lo suyo. Entonces, la habanera también eran tangos de Cádiz.
que según parece cuando llegaban a Cuba borrachos como una cuba o cuando se relajaban y se emborrachaban, aceleraban el ritmo. Entonces el tanguillo de Cádiz de repente se convertía en una habanera de La Habana a través de los marineros. Todo ese engranaje de eso, de cómo se transmite la cultura, a mí me fascina y creo que vale la pena darle una vuelta. Y luego también, obviamente, lo que quiero yo es hilar los que a mí me parecen, obviamente, Sir Jabs de nuestra era, como por ejemplo Frank Zappa y su hijo Dweezil, que son auténticos Sir Jabs de nuestros tiempos y que, con su origen siciliano, italiano y probablemente judío o árabe, terminaron en Los Ángeles y han revolucionado la música, o sea, han hecho algo irrepetible también, pues tipo Sir Jab, no digamos Paco de Lucía y Jimi Hendrix, los que habéis visto, ¿no? Son iconos maravillosos. Y otra cosa que me encantó de la historia es que este Menda, llamado Sir Jab, resulta que era negro, o sea, la tez negra, y entonces me fascina que al final Abderramán II, uno que se libró de una masacre y vino, pero vamos, con lo puesto. Y resulta que era de la dinastía Omeya y, de alguna manera, luego me corriges, me lo ajustas, pues empezó a desarrollar una maravillosa cultura en Córdoba, que luego se explosionó con el califato, pero que eran individuos. Y eso a mí me encanta. Entonces, bueno, yo prefiero que luego, si alguien tiene una preguntas a Eduardo o a mí, pues podemos sacar otros temas en vez de que yo me enrolle, ¿vale? Pero yo creo que este proyecto tiene que salir, me parece importante, fértil y necesario en los tiempos que corren. Lo que habéis visto ahí, la parte de la guerra, es de Alepo, cuando literalmente, o sea, dejaron Alepo pero destrozado. Y el músico sirio que toca al principio, él es de Afrin, de cerca de Alepo. Pero creo que os habéis dado cuenta que podía ser Gaza, que podía ser Ucrania. Y creo que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Eso es exactamente lo que no hace la cultura y lo que no hacen los Sir Jabs de nuestro tiempo, que transmiten paz, arte y cosas que podemos compartir sin pelearnos. Y eso es un poquito, perdonad si me he extendido, pero bueno, este proyecto creo que tiene que salir y saldrá. Y si me ayudan un poco, saldrá antes y mejor. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Alan. Y bueno, vamos a pasar del proyecto a la figura de Sir Jab. A ver qué, Eduardo, cómo nos puedes acotar o más bien ampliar un poco más de los muchos Sir Jabs al Sir Jab original. Bueno, muchísimas gracias, Karim, muchísimas gracias, Alan, muchísimas gracias a Casa Árabe y a todos los presentes. Bueno, Sir Jab es una figura que hemos conocido o hemos empezado a conocer bastante bien, porque aunque teníamos ya muchas informaciones sobre Sir Jab, en los últimos años han aparecido nuevas fuentes árabes que nos dan mucha más información de la que teníamos hasta ahora. Sir Jab es un músico efectivamente bagdadí, como ha señalado antes Karim, con mucha precisión, que en el ambiente de la Bagdad, de los califas de Harun al-Rashid y del momento culmen del califato abbasí, es un músico reputado, es bastante apreciado, pero en la gran competencia que existe en la corte califal en ese momento es un hombre que no termina de descollar, no acaba del todo de ser reconocido como él querría o como él piensa que debe ser reconocido. Y dentro de este mundo de envidias, de celos, de quién se gana el favor del califa, etc., Sir Jab no aparece siendo de los más favorecidos. Y de repente se le presenta una oportunidad, una fantástica oportunidad, que es poder seguir desde Bagdad hasta Al-Ándalus, hasta Córdoba. Para un bagdadí, en el siglo IX, irse a Córdoba era poco menos que irse a
poco menos que a una provincia lejana de la que se conocían algunas cosas, pero que realmente no era el centro, porque el centro, digamos, donde estaba toda la acción y donde estaba todo el esplendor cultural era Bagdad. De hecho, los bagdadíes consideraban a los andalusíes como un poco provincianos, como gente que no realmente, que vivían en aquel lejano oeste, nunca mejor dicho, que realmente en el que no florecía con tanto esplendor la cultura árabe e islámica. Pero, sin embargo, lo que no se dan cuenta en Bagdad es que en Al-Ándalus, que había sido conquistada en el año 711 por un ejército árabe y bereber, que a donde había llegado también otro exiliado, que es Abderrahman I, que escapa de la masacre de su familia perpetrada precisamente por los abbasíes, lo que no se dan cuenta es que los andalusíes aquí están haciendo una cosa bastante inesperada, bastante, bueno, sorprendente. Y es que están haciendo un trabajo de importación de conocimiento desde Oriente de unas magnitudes colosales. Hay gente que desde aquí, desde Al-Ándalus, viaja a Egipto, viaja a Irak, viaja a Arabia y, por supuesto, a Siria, para tratar de adquirir conocimiento. Es lo que se llaman viajes en pos o en búsqueda de conocimiento. Y esta gente, poco a poco, como hormiguitas, y son bastante numerosas la gente que hace esto, pero como digo, esta gente como hormiguitas van trayéndose, pues uno se trae un manuscrito, otro se trae enseñanzas de un determinado maestro, otro aprende poesías, otro trae técnicas de cultivo, otro trae una serie de cosas que poco a poco van generando una especie de gran movimiento de ideas, de técnicas, de conocimientos, de materiales, también de objetos portables que se traen, ¿no?, y que aparecen aquí en Al-Ándalus por primera vez. Por ejemplo, la seda, ¿no?, que hasta ese momento no se conoce en la península ibérica y que va a ser traída. Entonces, esta gente lo que hacen es que efectivamente importan todo este conocimiento, importan todo este enorme caudal que se ha generado en Oriente, y funcionan un poco de una manera en la que primero parecen como imitadores, ¿no? Y si piensan ustedes hoy en día, a lo mejor pueden pensar en países que hacen un poco lo mismo. Imitadores que están trayéndose cosas desde Oriente y que, como digo, los orientales dicen, bueno, estos están haciendo un poco lo mismo que nosotros y realmente no nos interesa nada, porque, como decía un visir abbasí en una época un poco posterior, decía, esta es nuestra propia mercancía que esta gente nos la devuelve y esto no tiene ningún interés, podemos vivir sin ello, después de haber leído un manuscrito de un autor andaluz. Bueno, el caso es que lo que no se dan cuenta en Oriente es que, aparte de estar importando conocimientos, técnicas, etcétera, elementos de, telas, etcétera, lo que están haciendo los andalusíes es que no solamente lo traen aquí, sino que lo están reelaborando. O sea, están creando una cultura que empieza a tener destellos de bastante originalidad, de bastante innovación, de tal manera que empiezan a ser conscientes cada vez más de que ellos pueden equipararse a estos, digamos, orientales tan pagados de sí mismos a veces, ¿no? Y una de las cosas que hacen no solamente es mandar a gente a Oriente o al norte de África para traer estos conocimientos, sino que también, en cuanto ven una posibilidad de que hay alguien a quien se pueden traer desde Oriente, se lo traen. Y esto lo hacen en algunos casos con algunos poetas, hay varios casos famosos, pero quizá el trofeo, el gran trofeo que ponen los andalusíes en sus vitrinas es Sinyal, ¿no? Sinyal de repente tiene esta posibilidad de poder venir al Ándalus, y de repente en Al-Ándalus está viviendo en pleno siglo IX, en la primera mitad del siglo IX, el gobernante es el emir Omeya Abderrahman II, que es el descendiente, el tataranieto de Abderrahman I, que había sido el fundador de la dinastía y que había tenido que salir por pies desde Próximo Oriente debido a la masacre de su dinastía. Y Abderrahman II es un emir bastante curioso, bastante, bueno, es un hombre al que le gusta mucho la buena vida, es un hombre con una gran cantidad de concubinas, tiene bastantes hijos, las fuentes dicen que son como unos 100 aproximadamente,
aunque yo creo que este es un número un poco redondo, quizá alguno menos, pero bueno. Pero es un hombre al que una de las cosas que más le pueden gustar es efectivamente la buena música, la buena y también la buena poesía. Y entonces cuando oye hablar de este Steve Yap, que digamos es un fichaje que puede hacer para su corte, rápidamente no para en gastos, no para en cualquier tipo de presión para conseguirle atraer. Y lo consigue. Steve Yap aparece en Córdoba, como digo, en pleno siglo IX, en esta corte de Abderrahman II, que se está configurando en ese momento, ¿no? Abderrahman II además imita otras cosas de la corte de Bagdad, etc. Y bueno, se llega a un país que es un país en el que, bueno, es una zona de frontera. Hay muchas veces que se nos olvida que Al-Ándalus, visto desde el punto de vista del Islam central, es una zona de frontera con unos cristianos que hay en el norte contra los cuales Abderrahman II combate muchas veces. Yo nunca, cuando hablo de Abderrahman II, siempre me gusta hablar de ese historiador, Claudio Sánchez Albornoz, que hablaba de los zarpazos del sensual Abderrahman II contra Alfonso II el Casto, que era el rey de Asturias. Entonces, justo por estas cosas que tiene la historia de España, tenemos en Al-Ándalus un emir muy sensual y en cambio en Asturias tenemos un rey muy casto. Bueno, el caso es que Abderrahman consigue atraer a este Sid Yab, a este gran músico, y Sid Yab revoluciona realmente toda la corte cordobesa, ¿no? Introduce, evidentemente, trae sus poesías, el emir le pone unos estipendios altísimos, que por cierto crean bastante envidia dentro de su propia corte, le ofrece una casa que está justo al lado del Alcázar, donde vive el emir, para que pueda ser llamado en cualquier momento y en cualquier momento pueda venir a deleitarle. Y de hecho sabemos dónde está la casa de Sid Yab en Córdoba, está justo al lado de la mezquita. No, es un hotel, hoy en día es el hotel, no me acuerdo cómo se llama, es el hotel que está en la mezquita, justo enfrente de la mezquita, que no sé cómo se llama, está en el lado oeste, perdón. Puede ser emperador o uno de estos, el que está en el lado oeste. Es justo, vamos, ahí debía estar más o menos situada la casa de Sid Yab. Pero bueno, justo al lado para que cada vez que el emir le convoca pueda llegar rápidamente y presentarse a él. Sid Yab, como digo, no solamente hace eso, sino una de las cosas que hace es que él educa también a cantoras y para las sesiones que se realizan a veces en el Alcázar de Córdoba. Sabemos que crea una escuela de esclavas cantoras que se van a y que declaman también poesía, evidentemente, y que van a ser, parece ser que eran educadas con mucho esmero por parte de Sid Yab. Y Sid Yab también introduce unos nuevos usos, ¿no? Introduce un nuevo uso en el laúd, por ejemplo, introduce cuerdas en el laúd que hasta entonces estaba utilizando en la música, introduce una serie de nuevas costumbres, como por ejemplo el uso, por ejemplo, de vestidos de seda, dependiendo de la época del año, introduce también, se convierte en una especie de preceptor de la moda, ¿no? En la Córdoba del siglo IX. Y una de las cosas que hace también Sid Yab es, pues, por ejemplo, establecer el menaje, en lugar de ser de madera, como era hasta entonces, sea de cristal, perdón, de vidrio, y esto la verdad es que parece que se confirma porque conocemos que el vidrio en esta época en Córdoba está cambiando la técnica de fabricación. Bueno, hay toda una serie de elementos, introduce por ejemplo pues cosas muy de dieta, por ejemplo, pues yo qué sé, no se comían espárragos hasta entonces, y ya dice, los espárragos están muy buenos y los deberíais comer, y la gente empieza a comerlos. Bueno, Sid Yab, aparte de crea, por tanto, toda esta cultura, o es un personaje importante en la creación de esta cultura andalusí que se va a ir configurando a lo largo del siglo IX y ya de una manera ya bastante espectacular en el siglo X, que es la época del Califato de Córdoba, que es el momento de mayor esplendor de la cultura andalusí hasta entonces. Aunque luego después vendrá la época de los taifas, que también es verdaderamente muy esplendorosa desde el punto de vista de la poesía y la literatura. Bueno, como digo, se podría hablar aquí durante horas sobre Sid Yab, es un personaje interesantísimo, su poesía, etcétera, su figura.
Pero lo que es interesante es que en los últimos años, pues la gente que trabajamos sobre Al-Ándalus, primero hemos producido ya mucho conocimiento sobre esta sociedad, sabemos muy bien cómo funciona, y una de las cosas que está surgiendo en los últimos años es un interés por parte de artistas, por parte de personas que trabajan en cosas que no tienen nada que ver con la historia, pero que están un poco inspirándose, ¿no?, en esto. Músicos, por ejemplo, como hemos visto aquí, que se inspiran en la música de Zitjab. Evidentemente no conocemos la música de Zitjab hoy en día, porque no ha sobrevivido la música de Zitjab, no sabemos cómo era realmente. Pero sí que es verdad que han buscado una inspiración en su persona, en las cosas que hizo, en lo que significó en la cultura andalusí. Y también lo estamos viendo también, pues, por ejemplo, en personas cocineros que están tratando de recuperar pues aspectos de la gastronomía andalusí. De nuevo, tampoco la conocemos muchas veces muy bien, pero es muy interesante que traten un poco de recuperar cosas y de hacer que la cultura andalusí, en lugar de ser una cosa solamente encerrada en libros de historia o muchas veces directamente ignorada, que es lo que suele ocurrir casi siempre, pues estén intentando un poco como de revitalizar, ¿no?, su aporte en una sociedad como es la actual, en la que, como bien señalaba antes Alan, pues digamos, cada vez estamos en unas visiones más polarizadas, más sectarias, y donde yo creo que la ignorancia, pues, de lo que es la cultura del otro, de lo que son las aportaciones del otro, pues tienden a minusvalorarse, ¿no? Entonces, por eso es tan interesante este tipo de iniciativas, por eso es tan importante que intentemos buscar en el pasado, digamos, inspiraciones o elementos para, digamos, poder avanzar en el presente, que es una manera también de hacer que la historia cobre un poco de vida. Y bueno, son cuestiones que a todos los que llevamos bastante tiempo estudiando sobre Al-Ándalus, a veces un poco clamando en el desierto, porque no siempre se nos hace mucho caso y no siempre conseguimos llegar a todos los públicos que desearíamos, pues es algo que nos complace mucho, ¿no? Porque independientemente de que las cuestiones de cómo sea la historia real, creo que también es una cosa que es muy importante tenerla en cuenta, conocer muy bien el pasado al-andalusí, que es una cosa que, como digo, conocemos hoy gracias al trabajo de muchos especialistas, se ha conseguido muy bien. Pues creo que también esta inspiración que estamos viendo, ¿no?, por ejemplo, en perfumes también que están saliendo últimamente, que evidentemente no son perfumes andalusíes, pero es gente que se inspira, ¿no?, que trata de buscar, que trata de mirar cosas, ¿no?, gente que hace cosas de joyas o gente que hace trabajo en cuero. Bueno, pues todo esto, creo que lo que, o cerámica, por ejemplo, bueno, todo esto me parece que son cosas interesantes y que, bueno, pues, como digo, permite abrir ese interés por una cultura como es la andalusí, que, o una historia como es la andalusí, que desgraciadamente este país, pues, ha dejado durante mucho tiempo de lado, e incluso algunos hoy pretenden que no forma parte del pasado de la historia de España. Muchas gracias. Y ahora os toca a vosotros. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, desde luego aquí en esta institución nos fascina historias como las de Zitjab y estos viajes de ida y de vuelta, ¿no? Efectivamente, el lejano oeste que Al-Ándalus fue versus ese oriente, ¿no?, que muchas veces también desconocemos o idealizamos. Entonces está muy bien poder, incluso a través del imaginario, ¿no?, muchas veces esta arqueología de lo que existió puede ser muy, muy sutil, ¿no?, muchas veces de recrear, más allá de lo que sí está documentado. Hay cosas que se han evaporado y que están simplemente por ahí, pero muchos artistas y digamos, gastrónomos, cocineros, pueden, ¿no?, gente que sabe crear esencias también, pueden inspirarse de ese imaginario que fue Al-Ándalus. Tenemos unos minutos para que vosotras, si tenéis alguna inquietud, alguna pregunta, ya sea para Alan o para Eduardo, pues adelante, antes de cederle el escenario a James de nuevo. ¿Alguna pregunta? Sí, vamos a pasarle el micrófono, creo que es este el que… Yo creo que se oye bastante bien, tengo la voz. Mejor de todas maneras para la grabación. Vale, sí, tampoco es una pregunta importante, pero me intriga. Me intriga…
tiempo y cómo llegaba este Shirjab desde donde vivía a España? ¿Cómo llegaba a Córdoba? Porque ese viaje te podía durar la vida entera, en mi imaginación. No sé por dónde venía, si venía cruzando por el Cairo o bajaba a la península del Sinaí. Es que no me lo puedo imaginar por dónde llegaba este hombre. Gracias. Bueno, esas preguntas son siempre muy interesantes porque son como las más obvias, ¿no? Tanto viaje y todo esto, ¿y qué hace la gente? ¿Se viene desde allí caminando o se viene a lomos de camello y todo esto? No, generalmente la ruta del Andalus, la comunicación con Oriente, es la marítima. Están hechos cálculos ya para época romana, una travesía desde, digamos, generalmente por donde entran es en el puerto de Pechina, que está muy cerca de la actual Almería, que es el puerto, más que Algeciras, es Pechina, Almería, el puerto que permite la comunicación con el norte de África y el Próximo Oriente, entre otras razones porque es el que permite las mejores corrientes para llegar. Creo recordar que hay un cálculo hecho que puede tardar un barco en torno a los 2 semanas, 3 semanas, y desde allí, desde Cartago, es decir, desde el norte de África, desde el actual Túnez, uno va a Alejandría y desde allí puede entrar en cualquiera de los, puede ya sí realizar un viaje, evidentemente a pie hasta Arabia, o bien llegar a uno de los puertos del Mediterráneo, de la costa palestina, y en ellos ya desembarcar y tirar hacia Bagdad, que puede ser un viaje, pues yo qué sé, de unos, póngale usted, de, pues una semana, 2 semanas. Es decir, hombre, es un viaje, no es un viaje corto, evidentemente, pero es un viaje que la gente realiza con, sabemos que realizan con cierta frecuencia. Luego también, perdona, lo que ocurre también muchas veces es que la gente cuando hace estos viajes se los toma con cierta calma, es decir, se van con, no solamente van y vuelven, hacen una gestión y vuelven, ¿no?, sino que las estancias, por ejemplo, con maestros egipcios o maestros árabes o maestros iraquíes, pues pueden durar a lo mejor 1 año, 2 años, etcétera, ¿no? Es decir, porque evidentemente es tanto lo que tienes que aprender que para necesitas un poco cargarte de conocimientos, ¿no? Entonces, hay luego ya una serie de rutas que más o menos se van a... Pero este es el vínculo, el hilo umbilical que une al Andalus con el resto del, lo que se llama el Dar al-Islam, el resto del mundo musulmán, es fundamentalmente marítima, ¿no? Sí, posiblemente él llega, creo recordar que él llega... 2 semanas, me parece poquísimo, que venía con el pero lo que pasa es, efectivamente, como bien dice Alan, paras, es decir, estás a lo mejor, pasas en Kairouan... Se sabe pues que paró en Kairouan, en Cairo, pero quizá meses o años, claro, porque tenían otras cosas que hacer, era todo incierto en esa época, y eso sí se sabe. Por eso lo he incluido en el teaser, porque es un poco la ruta. Y es cierto que en el último tramo era barco. Tiene sentido. Sí, pero tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Es decir, que no son viajes. El concepto de viaje no es exactamente el que tenemos nosotros. Es un viaje, son viajes de conocimiento, son viajes en los que trabajas o aprendes en una determinada zona. A veces llevas mercancías de un sitio a otro para poderte costear las cosas, luego entablas relaciones. Rápidamente, una de las cosas que es más interesante en el siglo IX, bueno, ya en época, es que hay un fuerte sentido de comunidad dentro del mundo musulmán. Es decir, que cuando llegas a un determinado sitio, pues a lo mejor tú dices, es que yo soy discípulo de no sé quién. Ah, hombre, si eres discípulo de no sé quién, él estuvo aquí también. Entonces, esto hace que sean viajes con una concepción un poco distinta a la nuestra. Y la huella de carbono nula, que no está mal tampoco. Solo las cagadas de los camellos. Porque Sirjab se fue con toda la familia y todos los camellos, y es increíble, es un periplo. Sí. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, soy Saida. Pero vengo del mundo árabe también, llevo aquí casi 40 años
Y me quedo con la palabra de Alan, que ha dicho en el comienzo que la cultura viaja, y es verdad, viaja a todos los sitios. Y cuando llega al destino, le llamamos interculturalidad, ¿no? Pero este concepto muchas veces se muere en el intento, porque lo que decías, que no hay recursos para eso. Por ejemplo, el documental es muy interesante, le falta desarrollar, por supuesto, como usted ha dicho, otras partes, pero nos morimos aquí. Lamentablemente, los gobiernos no dan importancia a esta interculturalidad y es el futuro de nuestros hijos y de España y de las de sociedades igualitarias y justas. También dijiste que no nos cuentan de dónde proviene, de dónde viene. Por ejemplo, hay música, hay literatura y muy a menudo no sabemos de dónde procede, aunque tiene influencias. Yo me pregunto que tengo tres hijos y con esto de no nos dicen o no nos hablan de dónde proviene, han estudiado desde siempre, institutos, universidad y siguen estudiando. Cuando estaban en el instituto, por ejemplo, nadie les dijo que las matemáticas lo desarrolló el Jawarizmi. El Jawarizmi, que es un andaluz, que desarrolló y inventó las matemáticas. En la Universidad de Medicina tampoco hablaban de Blosina, de Averroes, que han aportado muchísimo a la medicina a España y a Europa. Entonces, eso me pregunto, ¿qué hacemos para que nos hacen caso? Y pues, que intentar ayudar a este proyecto, por lo menos para que haya una voz que cuente esas cosas. Me encanta, tú te has enterado del proyecto, perfecto. Claro, porque es, para mí es una frustración y las alleiras, las salchichas famosas portuguesas que todo el mundo las conoce y que ahora son un objeto turístico, pero si miras en Google, las alleiras nacen de la represión brutal de los cristianos en Portugal que recibían a judíos que venían escapados de la parte hispana donde les habían expulsado y algunos en vez de irse fuera de la península se iban a Portugal y ahí los perseguían a base de cambiarles la dieta, el vestir, el lenguaje, marcaban sus casas y una de las marcas, de los símbolos de que ya se habían convertido es que pusieran salchichas. Entonces los judíos inventaron una salchicha de conejo y de ave para colgarlas para que no les llegara la policía cristiana y los expulsara o los azotara o lo que fuera. Entonces, ese es el tipo de anécdotas. A mí me subleva que nos pongamos ciegos de alleiras en Portugal y nadie nos cuente que el origen es bastante tremendo. Y sin embargo, no pasa nada tampoco. Hay que saber afrontar lo bueno de nuestro pasado y también las cosas menos buenas. Si lo ocultas, estás manipulando y la verdad. Y eso a mí pues, es lo que me inspira a conseguir anécdotas de este tipo. Las hay a miles. Y hablando de lo que has dicho de la Ruta de la Seda, ahora acabo de filmar en Almería, estoy siguiendo la ruta de los fragmentos de porcelana china, que es un vector cultural buenísimo, que vienen de China a Samarra, que está al lado de Bagdad, curiosamente, yo claro, como ignorante digo Samarra, Bagdad, mira, Sirjab, ¿entiendes? Intento dibujar ese río, esa corriente marina, y es otra ruta muy similar a la de la seda, porque utilizaban las mismas rutas, y termina en Almería con unas inscripciones del Corán en esa. Y es una maravilla, y solo hay unos pedacitos así. Pero sí se sabe que era un comercio chino para los árabes. Y hay duda de si las inscripciones del Corán en oro las escribían los chinos con faltas de ortografía
o los propios árabes que se confundían. Y eso me parece a mí fascinante también. Maneras de seguir de dónde venimos, de dónde vienen las cosas. ¿Cuál es tu mezcla? Reconocer. Sí, reconocer, apreciar, no hace falta enfadarse. No, y luego te comes una comida riquísima con especies de todas las partes del mundo y tampoco te enfadas. No, aquí no hay enfado. Simplemente que la interculturalidad de eso es reconocer. Yo estoy aquí, por ejemplo, y me gusta que reconocen mi cultura y claro. Yo a ellos, por supuesto, por eso es la interculturalidad. Pero eso en los colegios no existe. Ya. Entonces vamos saltando de generación a generación y no hay. Muchas gracias, gracias para no vamos extender. A hacer un último comentario o pregunta para poder terminar el acto a tiempo. Gracias. Vale, buenas tardes, muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Cómo era la vida de Seryab en la corte del califa de Abbasí? Y en general, ¿cómo era el papel de Irak en el patrimonio andalusí? Porque todas estas cosas, como hablábamos ahora, es como ha hecho que las cosas que Abdurrahman II ha traído, las cosas como música y estas cosas, vienen de Irak, pero no sé, por ejemplo, en el vídeo yo no, o sea, no he visto un sitio en Irak, ¿no? Como Mosul o Bagdad, y entonces es como, y también no sé, no hay mucha literatura que elabora en esta cosa, por ejemplo, en español hay solamente un libro que es Irak y el Andaluz, de, no sé, ahora me he olvidado el nombre del profesor de este Málaga, y este, porque claramente la gente habla mucho de la dinastía Omeya, que claramente tiene sentido porque la familia Omeya han establecido esta dinastía, pero ¿cómo era el papel de Irak? Yo a veces me siento como no participo mucho en el, no sé, en el discusión y, bueno, no sé si se elabora un poco más o menos. El papel de los abasíes en Alanda. Bueno, realmente generalmente no hablamos de Irak porque tendemos a considerar que hay otra realidad política en ese momento, en el siglo IX, ¿no? Es decir, lo que existe es el califato abbasí en ese momento. Entonces hablamos más del califato abbasí, que no solamente comprende Irak, sino que comprende muchos otros territorios del Dar al-Islam. Entonces, por lo tanto, no centramos la idea en Irak. Eso sí, sabemos que muchos van a Bagdad, que muchos van a Mosul, etc. Los califas abbasíes son siempre el modelo para los omeyas aquí en Al-Ándalus. Es decir, tratan de imitar, por supuesto, la administración, muchos modelos, por ejemplo, de cultura material, por supuesto, también muchos maestros en teología islámica que existen allí, y desde luego la poesía, que quizá es el elemento que más se desarrolla en Irak. A usted me pregunta por cómo funciona, cuál es la vida de Siryab en Irak. Bueno, estos músicos y poetas dependen fundamentalmente del patronazgo de los califas, del patronazgo de los grandes visires, y si no tienen este patronazgo, lo pasan mal. Es decir, ellos van generalmente a los lugares donde existen suficientes recursos como para poderles pagar una vida sin tener que ocuparse de nada más que no sea componer poesías, canciones, educar también a las esclavas cantoras o, digamos, estar siempre, digamos, de alguna manera al servicio de los poderosos, como digo, el califa, pero también visires o miembros altos de la administración. Entonces, yo creo que sí que hablamos mucho de la influencia de Irak en Al-Ándalus. Una de las cosas que, por ejemplo, yo he trabajado mucho, que trabajamos mucho, por ejemplo, es el caso de Samarra, la gran ciudad abbasí fundada por el califa al-Mutasim, y vemos cuál es la influencia de Samarra sobre Medina Zahara, ¿no? Lo que pasa es que, ya digo, si usted busca Irak de forma específica y su influencia en Al-Ándalus, siempre más complicado, porque tendemos a hablar del califato abbasí, que comprende un territorio más amplio que lo que es Irak, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias por vuestras preguntas y vuestros comentarios y desde luego gracias a Eduardo Manzano y a Alan Cantos por ampliar la información y contribuir a este intercambio, a este relato. Vamos a dar pie a la música, que finalmente es también lenguaje universal y que puede tender muchísimos, muchísimos puentes. Bueno, muchas gracias de nuevo. Buen viento y buena mar para el proyecto. Sí. Y pues si podéis ayudar, contribuir a Alan, al proyecto de Alan, dando de difusión, ¿no? No sé si haya alguna otra sugerencia o forma de colaborar. Muchas, pero bueno. Una fácil. Una fácil. Pasad la voz. Mandarme un email. Vale. Muy bien. Bueno, pues James, por favor, y muchas gracias. Hasta pronto. Hola, buenas tardes. Antes de tocar, me pidió Alan hablar un poquito sobre la oud y estábamos hablando entre de dónde venimos o de dónde viene, el origen, la ruta, interculturalidad. Y este instrumento es el mejor ejemplo de esto. Este laúd, tal como ven ahora, pues esto, pues... Tenemos mucha duda con Zriab, porque esto, lo que trajo Zriab aquí, y ha cambiado el panorama de la música en Europa. Casi la mayoría de los investigadores lo datan en el Imperio Acadio en Mesopotamia, más o menos 2500 antes de Cristo. Y bueno, muchos dicen que es de Irak, pero bueno, como también decían antes, el imperio, los abbasíes no solamente era Bagdad, el imperio acadeo se extendía hasta creo que el Mar Negro, incluía Siria, la península arábica, una gran parte de Persia también. Por eso también hay muchos que, bueno, se confunden también con un laúd persa que es más pequeño, que se llama el barbat. Y bueno, como en esta mezcla, en la interculturalidad también hay mucha competencia, hay mucho nacionalismo, mucho ego, que yo defiendo que es mío, el otro defiende que es suyo. Laúd llegó a Egipto también, lo que decían, 1500 antes de Cristo. Y lo que era antes, ayer estaba hablando con un músico que toca el laúd medieval europeo y que, bueno, me enseñó el laúd, que es casi como este, más pequeño, con trastes. Y el laúd antes de Zriab era como un tronco de madera, pues hecho de una forma más pequeña, pesaba mucho y tenía tres cuerdas. Lo que, según lo que dicen, el que sería el que le ocurría hacerlo de esta forma, que hay un hueco aquí, que son láminas de madera. Y cuando estaba en Bagdad, le añadió la cuarta cuerda, y en el Andalus lo añadió la quinta cuerda. Luego, en el siglo XX, más o menos la escuela era aquí, pues añadieron la sexta cuerda, y este tiene siete. Por capricho. Sí. Este tiene siete cuerdas. Tal cual no ha cambiado, o sea, hay diferentes tipos de laúd según la zona de laúd iraquí, que es más prolongado por aquí, tiene una sonoridad muy diferente. Las cuerdas se apoyan aquí y luego lo que le llamamos aquí el puente. Es móvil, se puede mover, no se puede.
Y como ayer estaba leyendo también, algunos pues hablan de todos los instrumentos de cuerda en la península arábica, en el mundo musulmán en aquellos tiempos, pues más o menos hay 9 instrumentos. Desde la época preislámica hasta dentro del Islam son 9, cada uno un nombre diferente. Este más pequeño, este más grande, este tiene 2 cuerdas, este tiene 3. Entonces, pues llega con Siryab. Y como hemos visto en el documental, pues ya vemos el laúd barroco, el que tocaba Sting, el archilaúd, también la música barroca, pues todos son, pues siempre lo presento como el padre de todos estos laúdes. Bueno, voy a tocar un poquito y bueno, muchas gracias.
Thank you.